Dijimos, es verdad, el primer bloque era sobre políticas sociales, para que ahora la gente sepa, el segundo sobre educación y el tercero sí hablamos de seguridad o inseguridad, según del lado que uno quiera ponerse. Ahora es el tiempo entonces de Pedro Bordaber. Sí, en primer lugar yo creo que hay que dejar atrás esas divisiones del pasado, esas divisiones entre yo soy el bueno y el otro es el malo. Acá somos todos uruguayos, todos nos tenemos que arremangar y ponernos a trabajar. Esas divisiones del pasado son las que llevan a que las cosas no se concreten. Tenemos que buscar esos puntos de entendimiento, sobre todo eso. En lo que refiere a políticas sociales, nosotros, en primer lugar, tenemos un plan, que es lo más importante. No se puede estar hablando de políticas sociales, cháchara y cháchara y cháchara, y no concretar con un plan. Nuestro plan se llama Plan de Oportunidad. En segundo lugar, tenemos un equipo, pronto. Un plan y un equipo para llevarlo adelante, liderado por el doctor Alfredo Solari, por el doctor Gastón Inda, por el contador Juan Manuel Díaz y muchos, muchos técnicos más que han trabajado duro. En tercer lugar, coincidiendo con el señor Mieres, creo que no podemos ir por el lado del asistencialismo. Esta política que hay de dinero a la gente porque está en situación de pobreza y no trabaja, no es suficiente, inmoviliza a la gente en la pobreza. Lo que hay que hacer es ayudarlos a salir de la pobreza. El otro día ese gran emprendedor que es Gabriel Rosman decía una verdad: yo no quiero darle un pescado, tampoco quiero enseñarle a pescar, quiero que se compre el barco de pesca. Y esa es nuestra propuesta, ese es nuestro camino, eso es lo que estamos hoy. Y para eso hay que revalorizar el trabajo. El que trabaja es el mejor ciudadano, el que trabaja y se esfuerza es el que hay que premiar. Por eso sentimos que es retrógrado el impuesto al trabajo. Por eso no estamos de acuerdo con este sistema que le pone impuestos al que trabaja y le da al que no trabaja para que no trabaje. Hay que darle al que no trabaja para que salga. Nuestro plan se llama Plan de Oportunidad y tiene cuatro programas. El primero es un programa de microcréditos, siguiendo una experiencia de la cual hay algunos esbozos acá, pero tiene un gran éxito en otros países. Países con problemas de pobreza más grandes que el nuestro, siguiendo lo que enseñó Yunus, el premio Nobel del 2006. Basado nuestra propuesta, ese programa de microcréditos, en esa experiencia espectacular del Uruguay de las cooperativas, de microcrédito, las que se forman en las empresas, las que se forman de a poquito para tratar de sacar mejores resultados. Se le va a dar dinero a la gente, pero para que lo use para generar más dinero. El segundo programa es sobre todo un plan que tiende a trabajar en la zona de contexto crítico a través de centros de tiempo completo. ¿Qué son centros de tiempo completo? Esas escuelas, esos liceos, los muchachos van de mañana y de tarde y tienen bandejas al mediodía. Esa es la forma de encarar este tema. ¿Por qué? Porque hoy la mujer trabaja mucho más de lo que hacía, o sale a trabajar mucho más de lo que lo hacía hace 30, 40 años, y el Estado tiene que responder a eso. Si la mujer está 8 horas fuera del hogar, evidentemente los niños están sin su madre y sin su padre muchas más horas. Hay que atender esa realidad y los CAIF, ese instrumento formidable de este país, tienen que ser fortalecidos. También nosotros tenemos el programa Puente, un programa Puente que el doctor Lacalle y el doctor Larrañaga descubrieron la semana pasada y que nosotros tenemos hace ya 9 meses en nuestra propuesta de programa de gobierno. Lo está aplicando Chile, que lo importó de Gran Bretaña. Significa que el Estado se sienta con la persona que está en situación de pobreza, con la familia, identifica las capacidades que faltan y el Estado se compromete a dárselas, pero la familia se compromete también a adquirirlas, porque este es un camino de ida y vuelta. El Estado que ayuda, pero la familia que ayuda a salir también. Y por último, tenemos un programa, el último programa que tenemos es el de clase de deportes, que nos parece que es fundamental, porque los muchachos tienen que hacer deportes. Muchas gracias. Sobre políticas sociales, el tiempo ahora para Raúl Rodríguez de Asamblea Popular. Muy bien. Yo creo que lo que dice el doctor Bordaberry, el señor Pablo Mieres, me confirman que seguimos pensando muchos temas con muy buena voluntad, tal vez, pero siempre de un marco que hace imposible el cumplimiento de esos programas. Por eso decía desde el principio que acá, aunque no estén, están el doctor Lacalle y Mujica, porque se expresarían más o menos en los mismos términos. Y la competencia entre nosotros sería, o entre ellos, sería de matices.
Y nosotros pensamos que dentro de este sistema, es decir, con estas políticas económicas que se han estado desarrollando en el país en décadas, incluida esta última, de Astori, es imposible cumplir con toda la buena voluntad de los proyectos que tenga el Partido Colorado, el Partido Independiente, el Frente Amplio y todo lo demás. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos atados a esa cadena del imperio, no vamos a tener recursos. Siempre la excusa va a ser, no hay recursos. Quise hacer, pero no hay dinero. Así tenemos cantidad de problemas que no están resueltos por este gobierno, tampoco por falta de recursos. Hay temas claves que si nosotros, como gente de izquierda, lo hemos planteado toda la vida, no los encaramos de entrada, como el tema de la deuda, todo lo demás queda, en el mejor de los casos, en buena voluntad. Y acá lo que hace falta es encarar una política realmente independiente, lograr soberanía en cuanto a que nosotros podamos planificar nuestra economía, desarrollar verdaderamente nuestra industria nacional, nuestro agro. Tenemos una problemática grave. Como lo dijo el señor Mieres, que recorre el país, se habrá dado cuenta la problemática que tenemos en este momento. El gobierno habla de políticas sociales, solamente de asistencialismo. Estoy totalmente de acuerdo en este caso con ellos dos, ¿no? Darle un dinerillo al dinero, digamos, a la población más marginal, más sumergida, para que esté tranquila. Ojo, esto también es propósito de los grandes centros que dominan el mundo. Hay organismos internacionales que asisten económicamente a gobiernos para que hagan asistencialismo. ¿Con qué propósito? ¿Porque se compadece, se conmueven de la pobreza de esos países? No, porque no quieren lucha, no quieren problemas, no quieren piqueteros, no quieren nada de eso. Quieren venir a invertir con la mayor tranquilidad, ¿verdad? Entonces, el asistencialismo, ¿qué es lo que logra? Tranquilidad momentánea, ojo. Por otra parte, el ciudadano que recibe habitualmente un dinero del Estado pierde hábitos de trabajo, ya no los tiene, pero no los va a tener más, quizás. Y va a venir a reclamar continuamente eso. Aparte, esos dineros no alcanzan para nada, esa es la verdad. Después se lo critica porque compra un celular o cualquier otra cosa, cuando está presionado, ¿verdad?, por toda la sociedad para que haga ese tipo de gasto. Nuestra posición a ese respecto es cambiar diametralmente la política económica. La asistencia social es esta. Si hay un crecimiento del Producto Bruto Interno, como hubo, en una coyuntura internacional extraordinaria como vivió el Uruguay, ¿qué es lo que tenía que haber hecho este gobierno? O cualquier gobierno que aproveche eso. No como dicen los otros candidatos, gastó demasiado. No se trata de si gastó demasiado o gastó poco. Tenía en ese momento que haber desarrollado la producción nacional, haber invertido recursos en eso, haber en ese momento haber hecho una política impositiva hacia los más poderosos, las transnacionales, que son las que se llevan el oro y el moro y nos dejan la tierra devastada. Por ese camino es como se puede lograr una verdadera política social, que es redistribución de la riqueza. También lo decía Astori, no solamente, a mí no me interesa el Producto Bruto Interno como cifra, me interesa la distribución de la riqueza. Se le terminó el tiempo, Rodríguez. Le damos, está fijado así, ¿verdad?, acordado así con los asesores de los candidatos, que tenían 2 minutos más. Exactamente. Por si querían hacer alguna réplica o completar el planteo. Sí, desde ya, pero además hubo ya...